Amigos de Gigacón, ¿cómo están? El placer de saludarlos, el placer de encontrarnos nuevamente en otra fecha más del fútbol, Liga San Javerina, aquí en Cancha de la Criolla otra vez. Nos toca para disfrutar y llevarles el partido de la mejor manera, tratar de llevárselos de la mejor manera, el partido de La Flecha y el 11 Fútbol Club. Están ahí los equipos, usted lo está observando, La Flecha a la derecha de su pantalla, ¿no? El grupo reunido, y el 11, camiseta verde amarela a la izquierda de su pantalla. Pero, como siempre, no me acompaño solo, no estoy solo, como siempre me acompaña Milena Redondo. ¿Cómo te va, Milena? Buenas tardes. Hola, Rorro, muy buenas tardes. Estamos en este partido de la Liga San Javierina de Fútbol Deportivo La Flecha ante el 11 Fútbol Club. En esta zona A de la Liga está primero el Federal con 35, lo sigue el Internacional con 33, Unión de la Criolla 32, San Roque Fútbol Club 31 y lo tenemos a el 11 Fútbol Club con 29 y La Flecha un poquito más abajo con 27 unidades. Ahí está la tabla de posiciones repasada para estar atento, ¿no? ¿Cómo va la historia, cómo va el partido y cómo puede ir necesitando cada uno? Además, obviamente la motivación de ver el partido de los equipos de arriba de la tabla. De la Liga San Javerina se vendrá el sorteo ahí en la mitad de la cancha. El árbitro que lo está realizando, la moneda al aire, va al piso ahora. Acevedo, ahí está Cristian Pololo Acevedo. Ahí está el árbitro que va a dar comienzo al partido, pregunta que esté todo correcto, todo ok, todo listo, se vendrá el comienzo del partido, el 11 de Fútbol Club y La Flecha van a jugar aquí en Cancha de la Criolla, estamos disfrutando a través de Gigacom, el fútbol, el 11, La Flecha, se comienza el partido, arranca el lindo encuentro, esperemos que así sea, que nos acompañe con goles o por lo menos que sea entretenido, primer pelota que va buscando el 11 en el ataque, va buscando al número 10, en este caso iba Sabá, Agustín que buscaba por el medio balón, que va peleando por aquel sector, Pablo Ceballos, venía a buscar Pablo, viene a dar una mano, es el número 9 que baja, la dejaba ahora Díaz, le toca al medio, va corriendo Atlético con esta, Jorge Díaz que intenta ganar, pone el cuerpo, pelea Acevedo, le pasaba la pelota por al lado, la salida ahora a la mitad de la cancha, la tiene el 11, buscaba rápidamente Ezequiel Vanega, le comete infracción Díaz, falta, tiro libre para el equipo del 11, tiro libre, campo contrario. Ahí está, piden el balón. Será tiro libre para el equipo del 11 en el arranque nada más del partido. Apenas minuto de juego. Busca la apertura del marcador en el arranque. Va jugando rápidamente Bogari. Juan con el toquecito rápido buscándolo por acá el sector para que se desprenda rápidamente e intente desbordar Cáceres. La pelota que se va al lateral será saque de manos para el 11 Fútbol Club. A ver, lo vemos en el fondo a Mendoza. A ver para dónde decide sacar el lateral Bogari, que manda para allá, le dice. Saque de manos que viene, la pide Agustín Vanega, recibe Vanega la media vuelta, el capitán del equipo que giraba, quería desprenderse y falta. Tiro libre, cobra el árbitro Grondón. Tiro libre para el 11 Fútbol Club, tiro libre que tendrá, veremos si lo aprovecha. Un minuto y medio recién vamos de juego en esta primera etapa. Los equipos se están acomodando en el campo de juego, todavía ni uno tuvo alguna que otra posibilidad de gol. Se están acomodando en el campo de juego, por ahí un poco de pelotas detenidas para el 11. Viene el centro, a ver con esta, el 11 que busca el arquero que sale. Cuaglaro que metió el manotazo para que luego le quede en la salida ahora. E intente salir, en este caso Díaz, buscaba Jorge para salir jugando. Pelota del equipo del 11, vender, recibir el juego rápidamente. Orlando Monzón, se viene Monzón por el medio. Rebota la pelota, Huesque la recupera, Ceballos que buscaba. Hay falta en ataque, será salida para el equipo de La Flecha. La Flecha que manda la tropa al frente, la salida por bajo, recibe la pelota ahora. El número 13. Jugaba Marcos Constante, se anticipan ahora. Balón en la mitad de la cancha. Cortan el juego, bien sacó la pelota Enzo Mendoza, devuelven de cabeza. Le dio en la cara a Mendoza, pero la direcciona de igual manera. Sigue el juego, él toca al medio. Va corriendo Agustín Sabá, que le intenta ganar. La marca en el fondo, Sabá que sigue. Lo seguía de cerca Diego Romero. La roba la pelota Constante, Marcos con la media vuelta. La tira hasta la mitad de la cancha, le va a quedar a Wes. Ataca la flecha ahora, la va dejando por el medio Pololo, que juega por bajo, Acevedo que buscaba. Hay falta contra Cristian, falta contra Pololo. Tiro libre para el equipo de La Flecha. Se anima un poquito más La Flecha, ahora tiene esta pelota detenida, por ahí puede aprovechar alguna situación de gol. También Wes está muy atrás en el arranque del partido, así que vamos a ver qué pueden hacer. Tiro libre para La Flecha, a ver con esta, le va a pegar Romero a la pelota, busca
en la apertura del marcador, 3 minutos de juego. Romero que le va pegando, Leandro que cuando se acaba el remate daba en la espalda de Zavala, gana de, luego de cabeza, la corre ahora Jorge Díaz, intenta recuperar, saca a Monzón, Orlando que quitaba, la juega Ceballos al costado, al lateral la manda, termina regalando un saque de manos para el equipo del 11, lo va a hacer efectivo Julio Cáceres. Busca el receptor Cáceres, recibe a Monzón, la mata, pierna zurda, la media vuelta, la salida por la banda, corta bien Romero, la vuelve a mandar hacia adelante, Bogari que la busca con la suela, la mata, la deja en el piso, ahí está jugando Monzón ahora, le juega Godoy, la deja para Monzón, otra vez para Godoy, pisa la pelota, aguantaba, marca, buena marca de Mario González para salir a cortar, Romero que estira la pierna para mandar la pelota lateral, gana metros el equipo del 11, el saque de manos que vendrá de Cáceres, Julio que busca receptor, a ver, Cáceres con la pelota, se adelantó un poquitito pero juega, ahí está el lateral, la salida, desde el fondo, rechazan el balón Bogari que devuelve de cabeza, la tira por calle media, atente con esta, la va buscando Vanega, Ezequiel con la pelota, la abre hacia la izquierda para que vaya corriendo, rápidamente se manda en el ataque, ahora el número 8, dejaba la pelota Vanega, Agustín que buscaba, queda el balón al costado, el lateral que va a meter el centro, jugaba esa pelota Alberto Marcelo, a ver el apellido, el número 3, Alvelo, Marcos Alvelo, perdón, lo había escrito mal, pelota que va buscando ahora el número 11, Díaz, es Jorge Díaz, lateral para el equipo del 11. Un partido raro, estamos en 5 minutos de esta primera etapa, por ahí que el 11 tiene un poquito más la posesión de la pelota, alguna que otra infracción de la flecha lo ayuda al 11 a avanzar en el campo de juego, pero ninguno de los dos equipos han generado jugada, han generado peligro en las dos áreas. La pelota la tienen al fondo, la flecha, la media vuelta que venía de Jorge Díaz, le cometen falta, juega rápido, Hues con un taco para Díaz por la banda derecha, llega a la mitad de la cancha ahora, le queda para Hues por el medio, acompaña a Acevedo, más acá también Leandro Romero, pelota ahí está, se la lleva con el pecho, está en el área, el tiro de aire, el tiro cerca del palo derecho, buena salida de la flecha, salió con un tiro justamente como una flecha, el ataque, él toca al medio, todo en velocidad, la vio bien, hace Hues por este sector para que corra Romero, sacó el remate, estaba pisando el área, el tiro de aire la agarró, se fue desviado, pero prometía jugada manifiesta de gol de la flecha. Ninguno de los dos equipos había atacado hasta recién, a los 5 minutos apareció la flecha con esa jugada espectacular, el pase de Hues para Romero que ingresaba solito en el área, tuvo tiempo de dominarla, parecía que se le iba larga, pero el arquero no salió a achicar espacios, quedó esperando, fue un poquito mala la definición, es buena la intención que tenía la oportunidad la flecha en abrir el marcador. Corta ahora, manda afuera, Marco constante la pelota, evita el saque de esquina el arquero Cuagliaro porque corría por el medio, Sabá iba a ganar, se iba a ir por el medio camino al gol, pero bien ahí constante Marcos, Marquitos mandando la pelota al córner, la juega ahora el equipo del 11, roba la pelota en el fondo, recupera la flecha, termina perdiendo luego, bien buena marca de Brian, el número 4, Brian, a ver, yo lo tengo mal me parece, Nacimera. No, Nacimera, pensé que lo había notado mal, bien Nacimera marcando y quitando la pelota en la salida de la flecha hace un ratito, la salida desde el arco para el equipo de Barrio de la Flecha, acomoda Cuagliaro, le va a pegar, hablaron en la salida, viene a recibir la pelota ahora Mario González, la pelota la manda a terreno contrario buscándolo, en este caso a Jorge Díaz, restan desde el fondo, devuelve de cabeza, va buscando a Acevedo, gana ahora en la mitad de la cancha, peleaba esa pelota Pablo Ceballos, balón que sale rebotado, la tiene en el fondo el equipo de la flecha, juega por bajo Diego Romero, son iguales, Leandro el 10 y el 2 son iguales, me parece que había falta de González, no dice el árbitro, ataca la flecha, la tiene Acevedo, la juega para Hues, la pelota fue atrás de Hues y Hues iba hacia allá, por eso no pudo dominar el número 9. ¿Qué te pareció esa? ¿Fue falta? Para mí sí. Fue directamente empujar. La roba Leandro Romero a la flecha que busca ahora el primero. La juega por el medio Pablo Ceballos que la deja para Acevedo. Ahora Pablo Ceballos se prestaron a domicilio. Se buscó la pelota. Bogari con la media vuelta. El ex Huracán que salía. La falta va atrás. Viene el número 6 saliendo de la presión de dos hombres. Tiro libre para el equipo del 11. 7 minutos y medio de la primera etapa. Intenta el 11 Fútbol Club. Genera situaciones. Llega, pero está muy bien parada la defensa de la flecha. Entonces le cuesta filtrar la pelota, le cuesta filtrar un pase. El partido se mantiene 0-0, pero la flecha sorprende con los ataques que tiene. Pablo Ceballos que va, Godoy lo marcaba. Quitan desde el fondo esa pelota. Bien sacó. Manuel González es el balón, ataca el equipo de la flecha, la deja Hues para Díaz, Jorge que la levanta bien por la banda, va Hues de igual manera a buscar, hay falta, mano Coro, en la mano en ataque, cuando iba a buscar Hues por la derecha, el tiro libre que tendrá el equipo del 11 para respirar en el fondo, para que pase el peligro, para mandar al equipo al frente, la salida por bajo, recibe la pelota ahora, Alvelo, Marcos,
con el juego. Albelo que va llegando a la mitad de la cancha prácticamente buscando receptor, el zapatazo a ningún lado, al hombre invisible por el sector izquierdo. Se termina perdiendo la pelota en el lateral. Lateral para la flecha. Lateral defensivo que van a tener. 8 minutos 20 de este primer tiempo. 0-0 el encuentro en cancha de la Criolla, disfrutando la Liga San Javerina. Lindo encuentro que nos están proponiendo hasta el momento los muchachos. Balón que vendrá. Hay falta. Falta contra Díaz. La falta de Agustín Banega. La salida para el equipo de la flecha le va a pegar Mario González. Manda el equipo al frente, le va a entrar al número 8. El toque por bajo por la banda para que reciba la pelota Díaz. Se viene Jorge, el toque al medio, devolución mala de Ceballos para regalar la pelota y para que la tenga Godoy. Se manda ahora Alejandro, Godoy con la pelota, llegando al anillo central, el toquecito por bajo para que reciba Agustín Banega. Banega por el toque largo, en este caso para Orlando Monzón, que no la terminaba recuperando. Otra vez Agustín Banega, juega Banega, la tiene Bogari, Bogari por bajo, otra vez para Banega, otra vez con Bogari. En la última línea juega el 11, se anticipa Marco Constante, ahora la tiene Godoy, la tiene en el fondo, presiona Wes, Godoy que la va jugando a mitad de propio campo, buena salida por bajo, ataca ahora, la tiene Monzón, el 11 que busca, el 11 que va por la derecha, va corriendo rápidamente, Cáceres, se viene Julio, meterá el centro, lindo centro, va pasado y está en el área, queda la pelota en las puertas de la misma, va Agustín Banega, no le baja nunca la pelota y no sabía dónde estaba luego, porque quedó perdido, no sabía dónde estaba el balón, la tiene Monzón, González que lo va a empujar, la salida por bajo, se quita la pelota de encima, vendrá el tiro de Albelo, Cuagliaro en el arco. Lindo ataque del 11, no terminó en nada, pero prometía. Prometía porque tiene la posesión de la pelota, pero no podía filtrar lo que es la defensa de la flecha. Le estaba costando y con esta corrida del número 4 de Julio Cáceres le dio una posibilidad en el centro. No terminó en nada la jugada, bien controla la flecha en el fondo. Ahí está la salida que vendrá. Ahí va el árbitro Borondón. El saque lateral que vendrá lo va a hacer efectivo Albelo. Marcos que juega de manos a la pelota del equipo del 11. Otra vez a la lateral rebotada. En este caso la mandó Nacim Vera. Balón en el medio, la tiene Godoy. Se venía por el toque, por bajo para Monzón. Levanta la cabeza, lo ve pasando rápidamente para Cáceres. Se manda Cáceres, va a estar en el área el arquero Cuagliaro que sale. Se queda con la pelota el uno de la flecha. Bien, Monzón le dio juego a Cáceres que lo veía pasar por la banda. Ahí está Pololo, la juega al medio para Juez. La media vuelta, el número 9 está por calle media. Tres cuartos de cancha, Juez con la pelota. La cambiaba por la derecha, era más fuerte para Díaz. No pasa el peligro porque la recupera Mario González en el anillo central. La quería jugar para Juez, la pedía Cristian Acevedo. Se lamenta el equipo de la flecha. La Cáceres, el número 4 del 11, es el que lo puede llegar a complicar a Deportivo de la Flecha cuando ataca, porque siempre ingresa corriendo solo. La flecha intenta, pero está muy impreciso en los pases. Cuando ataca siempre se apuran o demora un poquito más la jugada y terminan perdiendo. Salida de Romero, la pelota que viene de la flecha. Juez que quería direccionarla con el pecho, termina dejándosela a Julio Cáceres en el fondo. Cáceres que la tira por la banda, estará solo Romero, solito y solo para decidir, ver lo que hace, la deja salir. Lateral para la flecha, lo hace Romero, lo hace el número 10, jugaba Leandro Acevedo que aguantaba, le terminaba quitando la pelota a Bogari, el balón que no se va, va corriendo Sabá y va a llegar a ver con esta la pelota que va picando, lo puede complicar en el fondo la flecha, el pique, Sabá que busca, que dice el árbitro, hay falta y será salida para la flecha, pero esas pelotas que parece que se van, termina dentro del campo y luego bien Sabá que la fue a buscar, no la dio por perdida nunca. Y porque parecía que se iba al lateral y finalmente no terminó saliendo la pelota y el pique también lo complicó porque lo sobrepasaba pero cubrió bien la pelota. Cristian Acevedo está muy solo, aguantaba la pelota, la va dejando para Romero, ataca la flecha por la izquierda, atente con esta Wes por el medio y está, se la sacó Bogari a Wes, esperaba el número 9, busca ahora Díaz, no le bajó nunca la pelota, no le quedó cómoda para dominarla, el ataque del 11, el toque al medio, esperaba Bogari, esperaba también Banega, la recupera la pelota ahora el número 9, pelea José Godoy, que no ha tocado, por lo menos no he nombrado mucho a José Godoy, salvo esperando un centro en el área, después no ha tenido mucha interacción con la pelota el número 9, pero qué importa, ¿no? Si llega y la toca y llega al gol. La pelota del 11, juega Monzón con Godoy, en este caso es el número 5 Alejandro, con el balón termina regalando la pelota, salía en el ataque Romero, que tiene una de sus canilleras en la mano. El balón que viene de Monzón, la va cambiando por la izquierda, atente con esta el 11 que va buscando, la va buscando Banega, Ezequiel con la pelota, salida por el fondo.
fondo, corre ahora al velo que la recuperaba, se presta mucho la pelota, pero atacan los dos. Ahora va buscando el balón por aquel sector, el árbitro que pitó. A ver, la falta cobra, el tiro libre para el 11 Fútbol Club. No hay tarjeta, pero está bien la falta. Sí, estamos en 13 minutos de esta primera etapa. El 11 como que intenta dominar el partido, al menos dueño de la pelota. Le cuesta atacar porque la flecha está muy bien en la última línea y la flecha cuando tiene la posibilidad de un contragolpe termina definiendo mal, también muy impreciso en los pases o termina perdiendo y recuperando la pelota el 11. Orlando Monzón le va a pegar a la pelota, el tiro libre para el 11 Fútbol Club. Desde el sector izquierdo de la cancha en el arco oeste viene Monzomi en el centro, lindo centro para Bogari, ahí está el cabezazo entre Bogari, se la sacó el número 9, José Godoy, cuando iba a cabecear Bogari, que es más alto, esperaba la pelota tranquilamente en el segundo palo, Godoy se interpuso en esa trayectoria de la pelota. Buena posibilidad del 11, ha tenido varias pelotas detenidas en lo que va de este primer tiempo, generando peligro, pero la flecha hasta el momento se está salvando. Pelota que va buscando el número 8, Agustín Manega, que pone el cuerpo, protege con la carrocería, termina regalando la pelota luego porque no la fue a buscar, la tiene Huesa ahora, la abre hacia la derecha, cortaba a Leandro Romero por este sector izquierdo, jugó hacia la derecha Hues para Díaz, que en este caso no llegó. Vendrá el centro de Alvelo, más que centro, un pase a Coaglaro. Para que salga ahora el arquero, el 1. Pelota para Marcos Constante, la deja correr, está solo. Tiempo para dominar, tiempo para jugar. La tiene Constante, levanta la cabeza. Otea el panorama, el toquecito por bajo para que la tenga Acevedo. Ahí está Pololo, se saca de una marca de encima. Corre de la punta hacia el medio, el toque de Cristian para Hues, la devolución para Acevedo. En las puertas del área, se cayó solo. Era buenísima. Cuando enganchaba para el medio se terminaba cayendo solitos. Hues que la busca, una carambola, la vuelve a ganar. Ataca la flecha, la tira por la izquierda. Corre Romero, está habilitado en el área. ¡El centro! Más que centro, por arriba, por una jirafa. El centro, la pelota que se pasa por toda la banda, termina en la lateral. Será salida lateral para el 11. 15 minutos del primer tiempo. Estuvo bien la flecha en esta jugada. Se comunicaron entre Acevedo y Hues. Hicieron una buena jugada, una buena pared. No la pudieron terminar de la mejor manera. Y ese remate que fue más al arco y le salió un centro muy fuerte. Tuvo la flecha la posibilidad, por ahí si intenta un poquito más y se junta más a Acevedo y Hues y también a Romero que acompaña por este sector, puede llegar a complicar a Alonso. La deja la pelota Vanega en el fondo al velo, le pegó con el diario, la dejó para González, la peinaba hacia atrás, va recuperando la pelota Orlando Monzón, pone el cuerpo, bien juega el número 7 con el cuerpo, el toque por el medio para que vaya corriendo Godoy, a ver, a las manos del arquero Coaglaro. El arquero se le escapa en dos tiempos, en tres tiempos, domina la pelota. La salida desde la meta de la flecha, la buscaba Hues en la mitad de la cancha. Vendrá a buscar Leandro Romero, la deja para Pablo Ceballos. Pelota por bajo otra vez para Hues. Ataca el número 9, acompaña a Díaz, acompaña a Acevedo por el medio. La pelota, un conejo tiene esa pelota, picaba, no bajaba nunca. Corre Romero por la izquierda, a ver con esta, le quiere ganar la posición a Cáceres y le ganó nomás. Se viene por la izquierda, lo va a enfrentar el 1 contra 1. La hace rebotar, lateral para la flecha, oreja zurda de la cancha. Ahí está el número 10, acomoda la pelota Leandro Romero, le va a pegar el 10 de la flecha, busca la apertura del marcador, 16 minutos y medio de la primera etapa, a ver con esta, viene el zurdazo al centro al área, ¡ah, Díaz! Pelota que queda en el área, quita esa pelota Bogari, resta de cabeza, va saliendo Sabá, la termina regalando, devuelve Romero, pelota otra vez para que juegue al velo, el toque por bajo para Agustín Vanega, la levanta la pelota para que corra Godoy, a ver con esta José que va corriendo, tiene que cerrar Emanuel González, busca Godoy, ganó la posición. Ahora la posición la tiene el número 9, la deja salir y por eso es del 11 Fútbol Club el lateral en ataque. El lateral que va, devolución de Godoy, otra vez para Vanega, iba al piso Agustín, terminan perdiendo la pelota. No era Agustín, era el número 11, Ezequiel Vanega, el parecido también. Al golpe de vista desde lejos, pelota que viene para Pablo Ceballos, balón que quedará para Monzón ahora, la terminan regalando, anillo central a Acevedo, que quería filtrar la pelota para Leandro Romero, Marcos Constante, que la tira larga por el medio, por la derecha acompañaba Hues. A las manos del arquero Emiliano Benítez, salida para el 11. En un principio lo que quería hacer el jugador de la flecha número 3 Constante era el pase para Hues, pero le salió más al medio del campo de juego. Y eso es lo que pasa con la flecha, se termina apurando en la desesperación de querer abrir el marcador, de buscar el gol rápidamente, pasan estas cosas o si no terminan perdiendo la pelota porque demoran o hacen mala elección. José Godoy que venía por la periferia buscando el centro, sacan desde el fondo el balón ahí que falta de Orlando Monzón,
La falta en ataque que comete el número 7 del equipo verde-amarelo en esta tarde. Liga San Javierina, en la primera ciudad de la costa, juega la flecha. Juega el 11 Fútbol Club. A ver la salida con la pelota detenida desde el fondo del tiro libre. Quizás aproveche para mandar al equipo al frente, por lo menos los hombres, los titiriteros de este equipo. La salida en el fondo que va dejando Romero para Constante con un toque otra vez. La devolución para Diego. La tira hasta la mitad de la cancha para Cristian Acevedo. La aguanta con el pecho. La marca es de Cáceres. Sigue Acevedo. Le roban la pelota. Hay falta de Cáceres del número... Ah, ¿qué cobró? Ah, offside cobró de... Ah, de Acevedo previo. Ahí le dice Acevedo, dice, yo no estaba offside. Será tiro libre para el 11, le va a pegar Bogari a la pelota. 18 minutos 50 de este primer tiempo. 0-0 el partido, le pega Bogari, la tira por la derecha, corre Sabá. Lo mató Bogari. Dale, encima dale. Le decía, dale, dale, y él había dado mal el pase. No, para que no quede expuesto él. La salida de Marco Constante, agarra la lanza, se manda por la banda izquierda, la tira para Acevedo, la peina hacia adentro Cáceres, la busca Bogari, Huesque quiere ganar, Huesque gana, la flecha que busca el primero, Huesque con el sombrerito, luego lo marca bien Enzo Mendoza porque le quitaba la pelota, balón ahora de Diego Romero, la tira a la mitad de la cancha para Pablo Ceballos, puso el cuerpo, devuelve de cabeza ahora, otra vez Mendoza, balón por el medio, corre Godoy, atente con esta Godoy que va, el arquero Cuagliaro, Santiago Cuagliaro se queda con la pelota. Estamos en 19 minutos del primer tiempo, este partido entre Deportivo La Flecha, el 11 Fútbol Club, correspondiente a la zona A de la Liga San Javierina, muy parejo, muy parejo, parecía que en los primeros minutos hacía la diferencia el 11 Fútbol Club, pero no llegó a convertir, tiene la posesión de la pelota, pero igual le cuesta armar ataques. Atente con esto, en línea, la rodilla, bueno, se escuchó un ruido. Se escuchó un ruido, no hubo golpe, sino que en línea es el problema. No, cambio. Hay que ver si llaman la ambulancia o algo por el estilo, porque se escuchó el ruido, pensé que era un golpe. Sí, no, pero es la de la rodilla justamente. Quizás cuando quiso salir en algún movimiento, estar de frenado, salir en aceleración, terminó con alguna lesión del línea, que lo vemos, no está sentado, no está ni acomodándose ni tratando, está sentado, ahí está en cuclillas, ojalá pueda continuar, pero ese ruido que se escuchó era obviamente del línea, ¿no? A ver si puede continuar. De igual manera está Ramón Bachías por cualquier cuestión. Va. Le toma el control. Va Bachías. Va Ramón. Que estaba aquí con nosotros, aquí detrás. El cuarto árbitro. Claro. Se reanuda el juego. Lo vamos a seguir en línea a ver qué se termina pasando. Si tenemos noticias, le vamos a contar. Lateral que vendrá para el velo. Marcos que va a jugar 21 minutos 20 de esta... Primera etapa, balón que va para Agustín Vanega. Gana Vanega la cuerda, atente con esta, se viene por la izquierda. González que lo marca, buena marca de Manuel. Le queda Godoy, la aguanta con la suela, la pisaba. Protegía la pelota, sale rebotado el balón. Será lateral para el equipo del 11. Fútbol Club va a jugar Vanega. Espera en el área Sabá, también Godoy. Y ahora se acerca para recibir la pelota Ezequiel Vanega. A ver Agustín, ¿con quién va a jugar? Vanega con el lateral, viene a ningún lado. Para que saque Emanuel González la pelota. Le queda Hues ahora al número 9 con el toque por bajo para Díaz. Imprecisiones entre el 9 y el 11. Terminan regalando la pelota el equipo de La Flecha. Cuando intentaba la réplica solo queda Acevedo en el ataque. Toda La Flecha se defiende. Pelota en el fondo. Devuelve Pablo Ceballos. Balón para Díaz. Ataca Jorge. Ya está en terreno contrario. Solo contra el mundo. Se manda Díaz. La individual lo dejó en el camino a Mendoza. Cuando lo salió a presionar. Pero ahora Godoy lo marca. Bien le quita la pelota. Luego Alejandro Godoy. Balón del equipo del 11. Llegando a la mitad de la cancha. Juega por bajo para que la tenga Agustín Vanega. Lo marcan dos manzanas rodeadas. Le roban el balón. La salida por bajo ahora. Buen ataque del número 4. Jugaban a Simbera. Se viene por el medio. Ceballos la mete para que corra Hues. La pelota que pica y se va por el fondo. Salida desde la meta para el equipo del 11. 22 minutos y medio. 0-0. Esperamos goles en el partido. Esperamos goles. Vamos a ver si aparecen en esta primera etapa o en el segundo tiempo. Está muy parejo. El 11 tiene la posesión de la pelota, pero me parece que La Flecha tiene jugadores que son un poco más hirientes, ¿no? Que te pueden llegar a lastimar en lo que es en ataque. La pelota que vendrá al lateral para el equipo de La Flecha lo va a jugar
Romero, la deja Diego para que lo haga efectivo, en este caso Brian Acimera. Busca el receptor, a ver, cercano, lateral defensivo, mitad de propio campo, el saque lateral que viene, devuelve de cabeza, en este caso, el número 11, Ezequiel Banega, va buscando la pelota, aguanta Nacimbera frente a la embestida de Banega, salida lateral para la flecha, juega Banega, el saque de manos que viene, devuelve de cabeza al velo, la tiene González en la mitad de la cancha, la deja para Pablo Ceballos, que se apresura, jugó a un toque cuando estaba complicado, nadie lo acompañaba y termina mandando la pelota al lateral, y es lateral para el 11. El saque de manos de Marcos Alvelo, corta la pelota en el fondo, bien, el lateral Nacimbera, el balón que quedará en el fondo del 11, atente con esta, Cristian Acevedo que presionaba, la salida por bajo de Orlando Monzón, la tira a campo contrario para que la vaya aguantando el número 10, la tiene Sabá, lo marcan dos, Sabá que se manda por el medio callejón del 10 para él, pide falta, el árbitro dice que no hay, juegue, juegue, la salida de Marco Constante, se manda a la mitad de la cancha, el lateral por la izquierda que viene con pelota dominada, está en terreno contrario, Acevedo que se frenó, Constante esperaba que Acevedo corte y corra, pero no se entendieron, será salida para el 11 Fútbol Club. Cuando Juan lo marca de adelante al 9, lo obliga a que lo ganara, lo marque de atrás, entonces ya lo dejó. Lateral para el 11 Fútbol Club, va haciendo Julio Cáceres, el saque de bien a la mitad de la cancha para Sabá, se le escapa la pelota a Marcos Constantes, que estaba atento y mandó la pelota al frente, viene a buscarla ahora para recuperarla, Monzón la tiene el 11, él toca al medio, fueron a buscar, se golpearon, en realidad se golpeó Ceballos, lo golpeó González, hasta los compañeros lo golpea González, la salida lateral en la mitad de la cancha, ataca ahora Díaz, a ver con esta si se la lleva, es buena, mano clara. Se cubrió del sol, le va a decir Mendoza. Será tiro libre para el equipo de la flecha. Clarita, fue la mano arriba de volei prácticamente. Clarita la mano, debió ser tarjeta amarilla para el jugador del 11 porque es evidente la mano. Rescate de tiro libre, Deportivo La Flecha, vamos a ver si lo sabe aprovechar. Estamos en 25 minutos, muy parejo este partido por la zona A de la liga. Tiro libre para La Flecha, a ver si puede conseguir el gol en esta pelota detenida. Atente con esta, acomoda la pelota Wes. Ahí lo vemos a Jorge. El número 9, está toda en la espalda para él. Está Romero también. El chiquitito, el número 10 frente a la pelota. El dueto frente al balón. Tres hombres en la barrera, coloca el arquero Benítez. Arco este de la cancha de la Criolla, busca la apertura de la flecha. Estamos en 25 minutos de este primer tiempo. El tiro de Romero, el arco. Los puños de acero de Benítez. La manda al costado para que corra Cáceres y para que quite la pelota, tire por la banda. Para que corra Sabá ahora. Intenta ganar Marcos Constante. Pega un salto para quitar la pelota. La viene a buscar Wes. La va dejando ahora Acevedo. El toque para el medio para Romero. Busca el espacio. A ver con esta. Ahí está Pololo. Busca el tiro. El pase largo para Díaz. Va a estar en el área. Corre Díaz. Jorge. Que se le termina el campo de juego, el esfuerzo que dejó por aquel sector. No llegó a la pelota, pero fue bueno el ataque de La Flecha. Fue bueno y está avanzando un poquito Deportivo La Flecha en estos minutos de la primera etapa. Ha mermado un poco lo que es el juego del 11 Fútbol Club, que no fue un juego decisivo, solamente que tenían en poder la pelota y que no lo supieron aprovechar esa posibilidad. La Flecha tiene jugadores para mí que pueden lograr complicarlos, pero tampoco aprovechan las posibilidades. Buscaba la pelota Ezequiel Banega, buscaba también defender en Nacimbera. Ataque del equipo del 11, se viene con la pelota Godoy, Alejandro y el juego, calle media para él, anillo central, el toque por bajo que vendrá por la derecha para que reciba Monzón, Monzón y el toque, otra vez para Godoy, devolución para la proyección de Cáceres, están por la derecha la pelota, viene al centro de Cáceres, Romero hacia atrás cabeceó y el balón lo va a buscar Godoy, también va a intentar quitar Nacimbera, llega Nacimbera, evita el córner, será saque de manos, a ver qué cobró. Corner, cobró, cobró, corner, estaba viendo en línea. Tiro de esquina para el 11. Se esforzó Nacimbera, pero no llegó a quitar la pelota. No, no llegó, ya se había ido antes. Por eso tiene esta posibilidad de tiro de esquina el 11 Fútbol Club. Le va a pegar al balón Bogari. Ah, no, Bogari está acá, es Banega. El número 8. Agustín que le va a entrar a la pelota, el capitán del equipo. Que se va acomodando el córner para el 11. Desde la oreja zurda de la cancha viene el centro al primer palo. Están al primer palo que se termina yendo antes de que llegue al arco. Será salida para La Flecha. 27 minutos y medio del primer tiempo. Obligalo a dividir nomás, José. Obligalo a dividir ahí. Salida por el lateral izquierdo para Marcos Constante. Marcos que pierde. Ahí está recuperando la pelota. Ganaba Godoy, pero se le había ido el balón al lateral.
pide pases constantes, no tiene pases cercanos en la salida. Por eso lo obligan a reventarlo, por ahí la puede llegar a perder. Cáceres que la juega en la mitad de la cancha, la deja para Godoy. El número 5 que va jugando, mediocampista del 11, la deja hacia atrás para el número 4. Le va pegando la pelota Cáceres, la tira por el medio, devuelve de cabeza Diego Romero. La va dejando para que devuelva ahora a Ezequiel Banega. Corta Diego Romero que está en todos lados. La manda lateral, lateral, casi en la mitad de la cancha para el 11. El saque de manos que viene para el 11 Fútbol Club lo van haciendo efectivo. Aguanta la pelota Agustín Banega, le van a robar el balón. Se la robaba Pablo Ceballos, la falta. Y juega rápido la flecha. Y el balón en la mitad de la cancha ya está en terreno contrario. Toque para Cristian Acevedo. Pone el cuerpo a Pololo, lo marcaban entre tres. El último le quitó la pelota. Le terminó sacando el balón Godoy que buscaba. La deja Diego Romero, el arquero que vuelve, atento con esta, el pase que lo puede complicar el arquero. Romero pensó que el arquero estaba bien en su posición, que no había salido. El arquero salió y el pase casi lo termina complicando. Lo vamos a repasar luego en Gigasport el miércoles para que usted lo vea, lo pueda volver a ver a esa jugada. El toque ahora, la flecha que recupera la pelota, Cristian Acevedo que acompaña por el medio. Se apresuró Romero, le pegó al pase al arquero. Pero qué pelota, casi termina en gol, Milena. Casi termina en gol, ¿qué pasó ahí? El arquero salía para recibir el pase cortito, pero fue pase muy fuerte del jugador de la flecha, lo terminó complicando obviamente al arquero. Llegó en las últimas, te digo, para poder despejarla porque terminó en el piso y sigue ahí como que está medio pensando en la jugada. Sí, el arquero en este caso no miró Romero, que el arquero no estaba. Pero esas pelotas van despacito, pero cuando no llegás, no llegás. 28 minutos y medio fue la jugada. 28 minutos y medio, lo vamos a repasar, estamos en 29-40. Pelota por el medio, corre, se va el arquero que sale, atento con esta. Se queda Cuagliaro, se le escapa luego y falta en ataque. Falta en ataque, cobra el árbitro Gorondón. Quedó golpeado Cuagliaro, Santiago Cuagliaro. ¿Será algo del arquero Huracán de Guido? Bueno, Cuagliaro... Nada, no son nada, me dicen aquí desde el banco de la flecha. La salida de Cuagliaro, viene a la pelota a la mitad de la cancha. Terreno contrario, devuelve de cabeza Cáceres. Busca a Hues con el pecho y la juega al medio de memoria para Ceballos. Pero Ceballos no estaba ahí y justamente por eso perdió la pelota. Balón que sale al costadito, la tiene Marcos Constante. La tiene Marcos a la pelota, toque por bajo para que juegue Ceballos. Otra vez de memoria y Hues estaba al costado. Balón al costado derecho, ataca el 11. Queda el balón para Monzón. Monzón en tres cuartos de cancha ahora, levanta la cabeza, el pasa tres dedos por el medio para que se proyecte Godoy. Quita la pelota, rechaza. Sacan a Simbera como puede y luego al velo. Marcos Alvelo le solucionó el problema porque tenía el ataque y le sirve para sacar al equipo la flecha, mandando la pelota al lateral ahora. El lateral que venía ahora es lateral para el 11. Marcos Alvelo con la pelota, juega de manos para Godoy que la deja correr y la deja pasar al medio. El balón de Godoy, el toquecito, pase corto para que la tenga Agustín Banega. Se manda en el ataque, lo marcan dos, lo sigue Hues. Buena tarea del número 9, baja a defender también, no es un 9 que se queda arriba. Ataca el 11, la tiene Cáceres, está en el área, toca al medio y está Godoy, el tiro al arco. ¡Cuagliaro! ¡Cuagliaro y el manotazo salvador que vale un gol, déjeme decirle! El tiro de Godoy, se acomodó, sacó el disparo, luego el tiro se va, iba cruzado el arquero, Cuagliaro que se estira, evitó la caída de su valla, era gol en todos lados, menos aquí, Milena. Era gol y bueno, acomodó el error que había pasado hoy, que no era culpa de él, a los 31 tuvo la más clara del partido del 11. Viene al centro, pelota en la media luna, la va dejando para Godoy, Godoy que se pasó, venía como colectivo lleno, el tiro de Banega al monte allí detrás, mandó la pelota, piden el balón. Las pelotas están allá en el banco del 11. Lo que se perdió el equipo del 11 Fútbol Club. Fue la jugada más clarita, sí, del partido y también que tuvo el 11. En este partido, a los 31 minutos apareció esa jugada, el manotazo salvador de Cuagliaro. Gran reacción del arquero Cuagliaro, ¿eh? Aquí hay falta en ataque, cobra el árbitro. Para mí no, fue saltar, cayó solo. Se golpeó solo Cáceres, pero bueno. Él es el que salta, Hues solamente aguanta y el marcador salta y cae mal.
pero bueno, cobró falta en ataque el árbitro. La salida, el tiro libre para el Once Fútbol Club en la mitad de la cancha, en la línea que divide en dos el terreno, la pelota detenida, le pega esa pelota Bogari, devuelve Pablo Ceballos, balón al medio para Mendoza, Mendoza que la deja por bajo, la va a perder, la recupera ahora la flecha, la salida rápida, a ver si puede golpear, la tiene Pablo Ceballos, acelera el trámite por la derecha, la tiene ahora Díaz, Jorge por bajo para Wes, no le llegó la pelota cómoda y tampoco le llegó porque se anticipó Bogari y mandó el balón al lateral. Lateral para la flecha, lo va a hacer efectivo rápidamente Díaz, recibe la pelota ahora Pablo Ceballos, otra vez devolución de Díaz para Ceballos, corre por la derecha casi contra el banderín del córner, es balón del Once Fútbol Club en el fondo, salida lateral que va a tener efectivo en este caso el número 3, Marcos Alvelo. Estamos en 33 minutos, últimos minutos de esta primera etapa. La tiene Mendoza en el fondo, salida del 11, le pega esa pelota Enzo Mendoza, la recupera la flecha, la tira González por el medio, espera Acevedo, el pique si pasaba, estaba solo, balón ahí está, para que la busque otra vez Ceballos, la deja para Díaz, está habilitado, mete el centro, se pasa Acevedo, ahí está en el área, la arena lo jugó una mala pasada, la arena lo complicó a Pololo, porque cuando iba a sacar el remate la pelota cayó fofa y no rebotó y por eso no pudo sacar el tiro. Mire usted, la arena, mira por allá, lo complicó el suelo a Cristian Acevedo. Y no es la primera jugada que complica la arena. En el partido anterior, no recuerdo qué equipo, también tenía para definir, terminó pateando a la arena y no a la pelota. Algo similar le pasó en esta jugada a Cristian Acevedo. La pelota que vendrá aquí detenida. Tiro libre para que le pegue, en este caso, Monzón. Orlando que toma distancia. El veterano del equipo del Once Fútbol Club, le va pegando Monzón a la pelota, la tira por la derecha, altura vértice del área, saca la pelota Romero, la manda a la mitad de la cancha, Bogari con un testazo, la manda otra vez, va en el ataque, devuelve de cabeza, tiene que sacar Nacimbera, Nacimbera con el toque por bajo para que la tenga Díaz, Jorge que pone el cuerpo, la protege bien esa pelota, el toque por el fondo para Diego Romero, lo complica, ahí diga que cobra la falta el árbitro, si no se complicaba la flecha en el fondo, tocando ahí atrás, la perdía y sigue veniendo en el ataque el equipo del Once. Le pega la pelota Romero, la manda a campo contrario, fue Mendoza y Alvelo a buscar esa pelota, los dos del Once para rechazar, luego la terminan metiendo, en este caso Ceballos por el fondo, salida para el Once, 35 minutos, últimos 5 minutos de la primera etapa. Seguimos 0-0, partido que ha tenido ocasiones, no llegaron nada más los goles. Ha tenido ocasiones también, los primeros minutos creo que fueron los más entretenidos de este partido, ahora hay muchas imprecisiones, durante este primer tiempo también, pero ahora se están remarcando un poco más, el partido está un poco más trabado. Pelota de Nacimbera en el fondo, la presión es de Vanega, sale rebotada, es falta contra, bien cobró el árbitro contra Nacimbera, falta de Vanega cuando lo corría, le cometió la infracción, la dejó seguir porque daba la idea de la ventaja, claro está. Tiro libre para el equipo de la flecha, le va a pegar González, pide distancia, mire juez, le dice, le va a pegar Mario, manda el equipo al frente, se manda Díaz por la derecha, espera Cristian Acevedo casi por el medio, ¿qué dice el árbitro? Claro, a ver, habla con González, ¿se vendrá la tarjeta? Va el árbitro, tiene la tarjeta en la mano, habla con González, ¿le mostró la tarjeta? No. Ahí está, ahora sí, amonestado por sacar antes que dé la orden. El primer amonestado del partido hasta el momento, número 8 de Deportivo La Flecha, Mario González. Tarjeta amarilla. Tiro libre para La Flecha, ahora sí, la distancia marcada, el juez que tendrá que dar la orden. Tiro libre para el equipo de Barrio La Flecha, le va a pegar González a la pelota, un solo hombre en la barrera. Habla Bachías con el árbitro, Gorondón. Ahí está. Viene Gorondón a hablar con Wes. A ver, ¿con quién? Algo le marcó Bachías. Amarilla. Bueno, otro amonestado. El segundo amonestado. Otro más para Deportivo de La Flecha, número 9, Jorge Wes. Tiro libre para el equipo de La Flecha, el tiro libre más demorado de la historia. Hace un rato estamos aquí, 37 minutos y medio.
Le va a pegar González. Dos amonestados para la flecha en el tiro libre a favor. Le va a pegar González al balón. La tira a campo contrario. Acevedo que la busca. La peina Acevedo. Se cayó solo. Se quita el balón ahora en este caso. El número 11, Ezequiel Vanega. La tira a la mitad de la cancha para que busque Agustín. Devuelve de cabeza a González. La tira por la izquierda la pelota. Tendrá que sacar Diego Romero. La deja en la mitad de la cancha para Godoy. Alejandro con el pase por bajo para Monzón. Monzón con el toque corto para Agustín Vanega. Levanta la cabeza. Lo ve Cáceres. El balón a la área de la flecha. Se queda con la pelota Santiago Coagliaro. La salida de la flecha ahora. 38 minutos. Tiene que devolver la peina hacia atrás. La peinó hacia atrás Marcos Alvelo. Voy, 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 dice el arquero Benítez. Salida del 11 ahora. Le pega la pelota al arquero, viene a buscar González. Ahí está para quitar Marcos Constante. Le pega mordida, pero de igual manera llega a destino porque le quedaba Pablo Ceballos. Pone el cuerpo con Godoy, le ganaba con el cuerpo Godoy. Viene a buscar Vanega. La juega Agustín en el fondo, Bogari en última línea. Presiona Acevedo, la tira Bogari, campo contrario. Devuelve de cabeza Diego Romero. Viene a buscar la pelota Agustín Vanega, la corre Marcos Alvelo, evitando que se vaya al lateral a ver si llega. Llegó la pelota a la cornisa. El toque por bajo, el toque al medio para que la tenga Ezequiel Vanega. Ezequiel con Godoy. Godoy que la deja correr, mete el enganche ahora. Se viene por calle medio, toquecito para Monzón. La media vuelta, la marca de dos, manzana rodeada. Buen cambio, buena jugada del número 7. La abre por la izquierda, el toque atrás ahora. Retrasa el ataque cuando se imponía el centro. Se viene con la pelota el 11, buscando Ezequiel Vanega. Vanega la mandó, tendríamos bandeja. La segunda bandeja la mandó. Salida desde el arco para Coagliaro. 39 minutos. Jugamos uno más hasta los 41, vamos. Se va el primer tiempo. Se va el primer tiempo que tuvo situaciones de goles, pero la más clara fue para el 11 Fútbol Club alrededor de los 31 minutos, donde apareció el manotazo de Coagliaro, el arquero de la flecha, que salvó su valla, por eso el partido se sigue manteniendo 0-0. Pelota de González, la va dejando Mario para Pablo Ceballos, lo buscaban Acevedo, corta Bogari, salida de Bogari, la tira a campo contrario, va a ganar Agustín Vanega de cabeza, diga que estaba Diego Romero para devolver, balón que quedará en el anillo central, juega Ezequiel Vanega, la deja Godoy, Godoy, juega Alejandro, Julio Cáceres que recibe la pelota, juega ahora, levanta la pelota con la derecha, mete el centro, corta Diego Romero, saca todas el central, la corre Monzón, ahí está Orlando, frente a la marca de Marco Constante, la pisa Monzón, el veterano del 11, la deja ahora para Sabá, rebote en Constante, clarito lateral para el equipo del 11 Fútbol Club, cobró la falta, lateral cobró, a ver, eso le hizo la señal al árbitro. Ah, no, de atrás la falta, eso le marcaba, similar a la seña cuando le marcan que hagan el lateral. Por eso, salida de Marcos Alvelo, tres cuartos de cancha para Ezequiel Vanega, levanta la cabeza, mete la pelota por el medio, va a recibir solo Godoy, atente con esta de pique, el tiro, ¡gol! ¡Gol! El 11 Fútbol Club a los 40 minutos y medio, mire usted, en el final de la primera etapa, ganó la pelota Ezequiel Vanega, la tira por el medio y solo estaba Godoy, el número 9, José Godoy, la agarró de pique, el arquero de la flecha, ¿dónde estaba? Coagliaro que quedó parado, hizo la estatua en el medio, la pelota que entró a media altura, pero picando por el palo derecho, gana el 11 Fútbol Club, terminó la primera etapa. Gana 1-0 frente a la flecha ahora. Terminó el primer tiempo la flecha, el 11 Fútbol Club. El 11 Fútbol Club sobre el final con gol de José Godoy, el número 9. Un golazo desde afuera del área, nada para hacer para el arquero Coagliaro. Quedó parado en el área, en el arco. Ahora gana el 11 Fútbol Club por 1-0. Se lo merecía por el trabajo que había hecho. Tuvo la posesión de la pelota, pero no podía filtrar, no podía lograr vencer la última línea y también la valla de Coagliaro, que salvó la más clara que tuvo el 11 Fútbol Club. La flecha no jugó tan bien el primer tiempo, tuvo posibilidades, sí, pero también el arquero Benítez respondió, así que hasta el momento gana el 11 Fútbol Club 1-0, vamos a ver cómo reacciona la flecha en el segundo tiempo. Que Febres al descanso perdiendo con un gol que termina, lo hacen y termina la primera etapa. La buena de reacción de Coagliaro en el gol no apareció porque estaba parado, no sé si lo taparon, no la vio, pero la cuestión es que terminó la pelota ingresando solita y sola, encima un tiro no fue tan violento, pero fue gol. Gana el 11 Fútbol Club 1-0 frente a la flecha. Vamos a ir a la pausa, no se mueva, quédese porque hay más fútbol, hay más segundo tiempo entre el 11 y la flecha. Pausa, ya volvemos.
Pensamos en vos, en tu tiempo y en tu comodidad. Por eso, nos fusionamos para darte todo lo mejor en un solo lugar. La Reina Ropa Informal y La Reina Deportes se unieron en un local cómodo, moderno y con mucho espacio. Indumentaria deportiva y la ropa para todos los días en un solo lugar. Estamos frente a la Plaza Central de San Javier. Tenemos la ropa que mejor te queda, la pilcha más original para el fin de semana y lo que ya conoces de nuestro mundo deportivo. Podés usar todas las formas de pago. Los martes, promociones con tarjetas del Banco de Santa Fe, La Reina Informal y La Reina Deportes. General López 846. Seguimos creciendo y mejorando, siempre pensando en vos. Bien amigos, luego de la pausa comercial estamos preparados para disfrutar lo que será el segundo tiempo entre el 11 Fútbol Club y La Flecha. Gana el 11, se fue con el gol antes de irse al vestuario, ese gol, y luego se terminó el partido, movió desde el medio y terminó la primera etapa. Ahora veremos en este segundo tiempo qué nos espera, hay cambios en La Flecha, ya vamos a repasar en un ratito nada más, se vendrá el comienzo de la segunda parte, de la parte final, últimos 40 minutos que vamos a disfrutar. Y se lo vamos a tratar de llevar de la mejor manera por Gigacom en HD, en alta definición el fútbol. El árbitro Gonondón que está esperando que se coloque Cuadrilaro, lo mismo Benítez. Todo correcto, dice, los líneas también. Se vendrá el comienzo de la segunda parte, Bachías con el pulgar para arriba. Comenzó el segundo tiempo disfrutando a través de Gigacom. Fútbol, Liga San Javerina, la pelota que juega La Flecha ahora, el cambio recién ingresado. ¿Qué dos cambios ingresaron, Milena? Dos cambios en Deportivo La Flecha, ingresó con la número 13, Carlos Sousa, y con la número 14, Wilson Díaz. Los que se retiraron del campo de juego fueron el número 6, Emanuel González, y el número 8, Mario González. Juega Marcos Alvelo, saque lateral, devuelve desde el fondo Nassim Vera, mete Godoy la pelota por el medio, tiene que salir Cuagliaro. Se queda con la pelota que pica en la arena, puede salir para cualquier lado. La salida desde la meta para La Flecha, pelota que llega a la mitad de la cancha, solo está Godoy con la pelota que dominó, saca Marco Constante, la tira por la izquierda, corre ahora para dominar esa pelota Julio Cáceres, la dejó salir y es lateral para el 11. Más complicado, ¿no? Porque ahora lo marcan todo, tenía para salir tranquilo, la dejan salir. Hay veces que no, todas es dejarla salir, pero bueno, Cáceres que jugaba al lateral, la falta que le cometen a Godoy, se da tiro libre para el 11 en el arranque del segundo tiempo, minuto de juego. Le va a pegar a esa pelota a Monzón, Orlando que está, bueno, se va, se aleja, vendrá Bogari. Juan Bogari para entrarle a la pelota. Está muy bien la línea, está muy pegada la línea, ahí está. A ver con esta. Le va pegando ese balón Bogari, la manda a terreno contrario, devuelve de cabeza al balón Jorge Díaz, la tiene Godoy ahora, bien ante la presión de Díaz, la tocó cortita y no, terminó perdiendo la pelota. La busca Sousa, intenta ganar Wes, la tiene ahora la pelota Cáceres, en este caso Alvelo, terminó recuperando el juego, La Flecha, juega Wes el toque en la mitad de la cancha para que la tenga Díaz, lo corre Acevedo Bogari, dice que le mete el codo, no hay falta, marca el árbitro. Marcos Alvelo con la pelota, la tira por la izquierda para que corra Godoy, el autor del gol. Corre el número 9, no va a llegar, a ver con esta, se exige, no llega. Salida desde la meta para La Flecha. Lo mismo que en el primer tiempo, imprecisiones, un poquito por ahí mejor el 11. La Flecha igual como que está más parejo esta segunda etapa. Imprecisiones, intenta uno, intenta el otro. La verdad que ninguno ha sido más protagonista, salvo el 11 por ese gol en el primer tiempo ya al finalizar. Pelota de Godoy, ataca el 11, la mete por el medio, va corriendo Sabá, la pelota que pica está en el área, sombrero, media vuelta, el tiro, Cuagliaro, bien Sabá, bien el número 10, metió sombrerito en el lugar, giró la media vuelta y el tiro de aire, agarró la pelota. Para el remate a las manos del arquero Cuagliaro. Ataca el 11, queda el segundo. La tiene Godoy ahora. Calle media para él. Devolución de Vanega. Ahí está Agustín para Godoy. El tiro. La quiso agarrar de aire. Difícil. Si la agarrase es un golazo. Si no, pasa esto. Salida desde el arco para el equipo de Barrio La Flecha. Está
Le va a pegar a la pelota a Romero. A ver, se la acomoda otra vez Coagliaro. Más acá le dice. Le va a pegar Diego Romero, el zaguero que tiene el equipo de la flecha. El 2. Le va entrando al juego Romero, la tira a mitad de propio campo prácticamente. La tiene ahora Díaz. Juega Jorge, la tira por la derecha para Jorge Hues. La baja de cabeza bien para Cristian Acevedo. Ataca la flecha. El toque para Sousa. Atente con esta por la derecha. Lo sigue el malón. El tiro a las manos del arquero Benítez. El primer ataque o primera llegada del equipo de la flecha en este segundo tiempo. Sí, esta primera jugada de la flecha con el recién ingresado número 13, Carlos Sousa. Intenta la flecha un poquito mejor en este segundo tiempo, pero igual, le está costando el ataque, aparecen las imprecisiones, aparecen las dudas. Van a pasar los minutos y el 11 Fútbol Club sigue ganando el partido 1-0, aunque no es tan notoria la diferencia como en el primer tiempo, la posesión de la pelota. Agarró la pelota, claro, en un pase. Claro, en un pase porque no la agarró afuera, pero la agarró en un pase, le dio la pelota, no salió rebotada. Por eso, porque está dentro del área, pero cobra tiro libre indirecto el árbitro. Atente a ver la flecha, a ver si puede sacar provecho. 4 minutos 10. ¿Qué dice el árbitro? Habla, levanta la pelota. ¡Ojo, ojo! ¡Ey! ¡Hace un pique! ¿Vendrá el bote a tierra o no? A ver, no, el tiro libre indirecto. Porque eso está dentro del área, veo la línea, sí, el tema es que recibió la pelota en un pase, por eso, justamente. A ver con esta, a ver la flecha, bombazo, tiro abajo, segundo, obviamente tiene que tocarla, porque es indirecto, a ver, 4 minutos 40, tiro libre para la flecha, o hacerla rebotar, pero es más difícil. A ver, el triunvirato frente a la pelota, está Romero, está Diego, en este caso, perdón, Leandro Romero, está Acevedo, está Ceballos, a ver quién le va a pegar. Atenti con esta, la flecha que busca el empate del partido. Gana 1-0 el 11, la tienen que tocar y bomba. A ver, está Romero, como les digo, está Cristian Pololo Acevedo. 4 hombres en la barrera, a ver, se mueven todos, espera y está Acevedo. ¡Gol! Señores, Cristian Pololo Acevedo remató el tiro libre indirecto porque el arquero la había agarrado en un pase. La pelota que estaba en el área, jugaron el toque, la tocó Leandro Romero para que meta el bombazo. Pololo Acevedo, el tiro al medio, fuerte arriba, casi besando el horizontal para que empate el partido. La flecha en 5 minutos de este segundo tiempo, empata el partido 1-1. Cristian Pololo Acevedo, gol de tiro libre en el área. Un golazo el gol de la flecha de Cristian Acevedo, número 7, uno de los mejores jugadores que tiene Deportivo La Flecha. A los 5 minutos apareció el gol del empate desde un tiro libre por un mal accionar del arquero. Agarró la pelota desde un pase, este tiro indirecto la tocó el número 10, le quedó a Cristian Acevedo para marcar terrible golazo. Empatan el encuentro 1-1, ahora sí se abre un partido, vamos a ver si la flecha sale a buscar y responde muy bien el 11 o lo va a sorprender con este gol del empate tempranero, levanta la flecha con este gol. 1-1 está el partido, la flecha que busca ahora, a ver con este envión anímico si lo puede aprovechar, lo va buscando Cristian Acevedo, corre por aquel sector izquierdo para que tiene que sacar de Cáceres, va Acevedo, no hay falta, ataca la flecha, atente con esta, la tiene Cristian, meterá el centro, corta Cáceres, la pelota queda en la pierna de él y por eso ahora quita Godoy, viene a buscarla Romero, va corriéndole en este caso Diego, Cáceres que le pega mordida, la manda al lateral, lateral para la flecha, lindo gol el tiro, era el toque y el bombazo, hicieron de manual. De manual, de, ¿cómo es que se dice? De pizarrón, jugada, claro, sí, de pizarrón. Sí, jugada de pizarrón de Bianco, de Nelson Biancolín. El gol de la flecha, del laboratorio de la flecha, viene el centro, espera, Hues ataca y está, pégale de aire. El arco tiene rueditas, me parece, ¿no? Le movieron el arco, el tiro fue al lateral, la agarró mal Hues, pero está perdonado, es un 9 que siempre llega.
En esta falló, pero es un número 9 que siempre está presente en todas las jugadas de su equipo, siempre se destaca en los partidos. Ahora no se le está dando la posibilidad. Cristian Acevedo convirtió ese golazo, pero siempre Güez aparece para salvar a su equipo. Mendoza que devuelve de cabeza, quita Godoy la pelota ahora, la manda a terreno contrario, devuelve de cabeza Romero, busca la pelota en la mitad de la cancha, Marcos Constante la pone contra el piso, juega por la banda izquierda, le quedará la pelota a Julio Cáceres. Cáceres que la deja salir para el lateral del 11 Fútbol Club. 8 minutos de este segundo tiempo. Ahí está Cáceres. Balón para buscándolo a Monzón. Cortaba bien. Lo camisetean a Romero. Tarjeta. Eso es tarjeta amarilla para Cáceres. Mete mano al bolsillo. A ver. Al tarjetero. El árbitro Grondón cobra el tiro libre. Y la tarjeta amarilla para el número 4. Es el tercer amonestado del partido, pero el primero que tiene el 11 Fútbol Club, Julio Cáceres. Los demás amonestados son de la flecha. El número 8, Mario González, que ya está fuera del campo de juego. Y Jorge Güez, que está así jugando el partido. Tiro libre para la flecha, le va a pegar a la pelota Cristian Acevedo. El autor del gol para la flecha, para el empate. Transitorio, ¿no? En este momento veremos a ver qué nos depara. Le va a pegar a la pelota Acevedo. Cristian frente al balón, sector izquierdo de la cancha. Viene al centro, pelota en el área. Benítez con los puños, no quiso problemas. Rechaza la pelota, manda la pelota afuera. Quedan tres cuartos de cancha para Acevedo. Le va pegando al balón, la mete a la medialuna prácticamente. Ahora sacan la pelota, le queda Huesa y está a las puertas del área. El tiro por arriba. Se está animando un poco más la flecha en ataque, impreciso, pero busca y busca, Güez la tiró lejos. Así es, más que en la primera etapa fue dominada por el 11 Fútbol Club, pero no haciendo mucha diferencia, no tomando el protagonismo del partido, sí, de algunos momentos del primer tiempo, pero la flecha también tuvo sus posibilidades. En este segundo tiempo ha mejorado la flecha, logró ese golazo de Cristian Acevedo de su número 7 y como que le dio un poco más de vida a su equipo para ir a buscar el triunfo. Pelota en el anillo central para que juegue Vanega. Ahí está Agustín. Casi le sale un autopase para correr por la derecha. Devuelve la pelota, gana de cabeza Vanega. Sale rebotada, carambola, tac, 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 de aquí para allá. En la mitad de la cancha la tiene Monzón. Le queda a Cristian Acevedo. Él toca al medio, corre. La tiene Sousa. Corre Güez, le decía. Balón por la derecha. Ahí está. Gana Güez. Luego la pelota salió hacia la derecha. Corta Bogari. Tiene que sacar Benítez. Manda la pelota a mitad de propio campo para que reciba Agustín Vanega. De cabeza la va dejando para Ezequiel Vanega. Ataca el 11. El tiro muy abierto y muy largo. Se termina perdiendo por el fondo. Sale desde el arco el equipo de La Flecha. Diez minutos de este segundo tiempo. Quedan 30 de juego. Acomodará el arquero Cuagliaro. Le va a pegar Diego Romero. Sousa que se abre por la banda derecha. Güez por el medio y Acevedo también. Pelota que viene para que la tenga Jorge Díaz. Viene Díaz a la punta del botín para que le quede a Sousa. Hay mano. Para mí era casual, pero intencional. Cobra el árbitro. Será tiro libre para la flecha. Más adelante. Ahí está. Acomodan a Simbera. Brian que se va. Le va a pegar Romero. Diego frente a la pelota. Manda todo el equipo al frente. Deja solamente tres hombres. En el fondo, Nacimbera, Wilson Díaz y Marco Constante por allá. Le va a pegar a la pelota Diego Romero. La flecha que empató el partido hace instantes. Busca el segundo. Viene al centro de Romero. Sale Díaz a ganar de cabeza. Resta bien desde el fondo Godoy. La busca ahora Agustín Vanega. Y va en velocidad. Va a ganar. Atente con esta. Viene a buscar la pelota que bien. Bien la rechazó Nacimbera. Quedó sentido. Pierna derecha. Atente. Y se detiene momentáneamente el partido. En la corrida. Se acalambró. Habla con el árbitro Grondón. Ahí está la cámara captando a Manuel Velázquez en todo el día, captando la imagen de la lesión, en este caso, bueno, el calambre del número 4 de Brian. A todos estos 12 minutos, el partido se abre otro con el empate, se puso más lindo. Sí, se puso más interesante. A ver si puede continuar Nacimbera. No puede, se viene el cambio. Cambio, se viene. Diego.
Ahí lo sacan a Nacimbera. ¿Se vendrá el número 15? ¿Quién ingresa? No, si dice que ahora puede continuar. Va a ingresar con la número 15, Pablo Escobar. Pablo Escobar. No, se para el cambio, se para el cambio. ¿Se para? Sí, sí. Siguen a Nacimbera, se para, ahí está. ¿Quién ingresó el 15? Pablo Escobar. Ah, Pablo Escobar Gaviria. El cambio en el equipo de La Flecha. El 15 que ingresó, lesionado Brian Nacimbera, que puede caminar aquí atrás. No, pero está lesionado Nacimbera. Para la alta exigencia, no, quizás no está. Por eso justamente bien Biancolín realiza el cambio. Para no, además, arriesgar innecesariamente un jugador. Sí. Va a jugar la pelota al velo. El toquecito que vendrá de Vanega. Devuelve de ahora rápidamente. Ceballos la tiene Díaz. Jorge con el toque por bajo para Ceballos. Ahí está Pablo en la mitad de la cancha y va jugando. Hay falta de Godoy. Falta. Duelo de cinco. En este caso cometió infracción Alejandro Godoy. Juega rápidamente Diego Romero, la pelota de La Flecha, ataca Marco Constante por la izquierda, el toque que viene buscándolo, ahora en este caso a Cristian Acevedo, pone el cuerpo frente a Ezequiel, a Julio Cáceres, perdón, que le quitaba la pelota, La Flecha que busca, Constante que va, se anticipa a Monzón, la descorlando por el medio para Agustín Vanega, van a trabar, iba ahí Wilson, Díaz para quitar la pelota, fueron a trabar, el balón que sale luego rebotado desde el fondo del 11 al campo de La Flecha, lateral para La Flecha defensivo. Tiene momentos el partido, no es que está constantemente con situaciones de gol, muy pocas, muy pocas, por ahí el 11 tiene un poquito más, ha complicado un poco lo que es a la defensa de La Flecha, pero ha respondido de la mejor manera, y en este partido hubo muchas imprecisiones, muchos malos pases también, La Flecha queriendo atacar, el 11 le robaba la pelota, o La Flecha hacía una de más y recuperaba el 11 y tenía la posibilidad de ataque, ninguno ha sido muy superior que el otro en este encuentro de la zona A de la Liga Sanjavierina. 15 minutos del segundo tiempo, le va a pegar a la pelota a Orlando Monzón. Ahí está, frente a la pelota el número 7, toma distancia un hombre en la barrera que es Romero. Ahí está Romero que está, le va pegando el balón desde la derecha, va cayendo el centro, busca Bogari, en las puertas del área va quedando, quita la pelota Jorge Díaz para que vaya a buscar Wes, de cabeza y va buscando, intentando ganar, la marca es de Marcos Alvelo, lo van a presionar entre dos, a ver con esta la media vuelta, sigue Alvelo, la marca, se cae luego, no es falta, saltó dice el árbitro, intentando la caída, será salida lateral que lo van haciendo rápido, va jugando Wes, el toque de La Flecha, mete un taco, gran taco del número 15, bien atento y con esta se viene con la pelota, ahora mete el centro, Díaz a las manos del arquero Benítez, pero gran centro, buen taco de Pablo Escobar para dejarlo solo a Díaz. Buen taco para despejar un poquito la jugada, va a realizar un cambio el 11, va a ingresar con el número 15 Isaías López y se va a ir con la número 10 Agustín Saba. Se va Saba. 15 por 10. Ingresa. Con la número 15, Isaías López. El cambio en el equipo del 11, Isaías López que ingresó. Juega de manos ahora rápidamente. Y justamente Isaías. Balón lateral para La Flecha, va a jugar Sousa. Carlos que saca el lateral, gana Jorge Díaz, la pelota que no se va, mete el enganche por la derecha, trababa en este caso Isaías también, sale el balón rebotado al saque de manos, lateral ofensivo que tiene el equipo de La Flecha, estamos en 16 minutos y medio de esta segunda etapa, jugará de manos, a ver, Díaz, Jorge que busca receptor, ahí está el toque que vendrá para el centro de Pablo Escobar, viene al centro, el tiro al arco de Wes, la agarró mordida al costado, salió la pelota, pero en este caso no se fue del campo de juego, ataca La Flecha, viene buscando por bajo Godoy, la tira para que corra Monzón, va a llegar Marcos Constante, Constante que la juega fuera al costado izquierdo, salida y rebotada en este caso del 11, la gana Cristian Acevedo, se viene por el medio desde el piso, Cáceres que gana, fue a trabar, despacito fue a trabar Romero porque venía fuerte Cáceres, ataca La Flecha, a ver con esta está en el área, el toque atrás y está Acevedo al arco, se agarra la cabeza, le pegó con la revista Acevedo, era el gol, era para el bombazo, pero creo que no se acomodó de la mejor manera. Era para ampliar la diferencia, la posibilidad de darle a La Flecha ganar el partido. Para mí pensó que estaba
que estaba Wes o alguien en el área, por eso la tocó tan suavecito y no sacó el zapatazo al arco. Agustín Banega con la pelota, la salida por bajo como un lateral, viene con el juego, el toque por bajo para Ezequiel Banega, devolución para Agustín, se viene hacia el medio ahora, levanta la cabeza, mete la pausa, el toquecito para Orlando Monzón, la pelota que la retrotrae para Godoy, ahí está Godoy otra vez con Monzón, por calle media van tocando el 5 y el 7, otra vez para Godoy, levanta la cabeza, el 11 que busca, mete el centro, la va empalando la pelota, a las manos de Cuagliaro, cortaba Godoy, quería ganar la pelota el número 9, queda en las manos del arquero Cuagliaro. Corre ahora la flecha, puso bien el cuerpo Acevedo, atente con esta, ataca Cristian, acompaña también Romero, se viene Cristian, gana la posición, por la izquierda ataca en el arco oeste, gana Cristian, está en el área, a ver con esta, quedó sin nafta Acevedo, cuando tenía que correr y meter el sprint final, no la alcanzó, no va más Wes. No, pidió el cambio. Se viene Grosito, Renzo Grosito. ...16 por 9... Renzo Grosito, otro de los delanteros de la cantera de la flecha. Está como Sanabria en planilla. Ah, no, este es Grosito. Ojo acá, el cambio. Sanabria, sí, es verdad. Ah, me parecía, sí, en planilla no, está yo... Sanabria, sí. Usaba otro apellido cuando yo lo... Sanabria. Tiro libre. Usaba otro apellido cuando lo conocía. No. Ahí está, ingresó Renzo. Se llama Renzo, ¿no? Ah, bueno, ya. Tiro libre para la flecha. A ver con esta pelota detenida que va a tener en el sector zurdo de la cancha. Le va a pegar, es Acevedo. Sí, es Cristian. Está Pololo. A ver con esta, subió. Subió Díaz. El más alto ahí. Lo vemos a Wilson. Tiro libre, le va a pegar a la pelota, atente con esta Pololo Acevedo. Dos hombres en la barrera, colocó el arquero Benítez. Busca ahora, a ver, le va a pegar a Acevedo. Viene el tiro al segundo palo, Benítez. Puñetazo y sacar la pelota para que vaya saliendo Ezequiel Banega. Transporta la pelota, la tiene en la mitad del propio campo. La tira para Godoy por el medio, tiene campo para avanzar. Va a cortar Romero. La abre bien Godoy hacia la derecha. Recibe la pelota Monzón en la mitad de la cancha. El control no fue bueno y por eso se le pierde la pelota. El lateral que va de, en este caso, buscándolo a el recién ingresado Sanabria. Balón del equipo del 11. Corrida larga, atente con esta, gana de cabeza, la deja y está Godoy. Adelantado. Y era palo luego. Clang por aquel sector. Salida desde el fondo del tiro libre para el equipo de la flecha. 20 minutos, últimos 20, Mile. Claro, número 9 no estaba en posición adelantada, por eso dejó seguir la jugada Bachías. Y cuando recibe el pase de su compañero, sí estaba en posición prohibida. El 11 se ha quedado un poquito en este segundo tiempo. A los 5 minutos lo empató la flecha el partido 1-1. Y no ha tenido el ataque que sí lo tuvo los primeros minutos del primer tiempo. Ha aprovechado, ha mejorado un poco la flecha. Vamos a ver si puede dar vuelta el resultado de pasar a perderlo, empatarlo y por qué no ganarlo. Tiro libre para el 11, le va a pegar la pelota a Bogari. Ahí está Juan, frente al balón, le va entrando el balón por el medio, calle media, espera Godoy, responde de cabeza Diego Romero, le queda la pelota ahora a Agustín Banega, sombrerito en las puertas de la misma, busca el espacio, marco constante, buena marca del número 3, sale rebotada, a ver con esta, corre Godoy, el arquero Cuagliaro la manda al córner, lateral, perdón, el banderín está allí, lateral, saque de manos para el equipo del 11. Mire usted, casi si quedaba un poco más corta, le quedaba a Godoy en el área luego del rebote en la salida cuando rechazaban el balón en el fondo de la flecha. El lateral que vendrá, el lateral ofensivo, le recibe la pelota a Orlando Monzón. Ahí está Monzón, se viene por el medio, levanta la cabeza, mete el centro. Pelota para Godoy, está en el área, saca, quita. La manda a mitad del propio campo, el 11 y la pelota, es el momento, a ver, el toque que vendrá otra vez, ataca por aquel sector derecho, a ver, con esta, si viene con la pelota Agustín Banega, Banega la deja a domicilio, va corriendo el número 7, se venía. Queda el arquero Cuagliaro con la pelota. Bien por el 11 porque hace varios minutos no atacaba, tenía el dominio deportivo la flecha, se animó un poquito más. Ataca la flecha ahora, va buscando Romero, Tetti con este y está, tiene el gol, Sanabria al arco, por arriba. Por arriba el tiro, se va la pelota, quedó golpeado Sanabria. Cuando corría por el medio, llegó a conectar, sacó el remate, pero arriba se fue el tiro justamente. Lo tuvo la flecha, era el gol para ganar.
era el gol para pasar a ganar el partido. Recordemos que está 1-1 Deportivo La Flecha ante el 11 Fútbol Club. Te decía, en este segundo tiempo, después del gol del empate, La Flecha ha mejorado un poco en el ataque y en el juego y ha disminuido un poco el 11 Fútbol Club, así que está un poquito más inclinado para La Flecha, pero el 11 con un contraataque o un error en la defensa de La Flecha puede convertir el gol, ¿no? Mala salida de Benítez, diga que no, lo capitalizó La Flecha, ¿no? Para los intereses del 11. Hay falta de Acevedo, así es, contra Godoy. Tiro libre para el equipo del 11 Fútbol Club. Le va a pedir distancia ahora a Sanabria. Ahí está, acomoda Bogari. Pasa al ladito de él. Isaías López le va pegando a Bogari por el medio. Resta de cabeza Diego Romero. La va buscando Jorge Díaz. El toquecito que vendrá para Sanabria. Levanta la cabeza. La va jugando para Díaz por el medio. Acevedo que espera el pique. Le va a favorecer. Hay falta clara de Mendoza. Lo agarró y tiene tarjeta. Ah, no, no, Mendoza no. A ver. Mendoza que viene. Tarjeta amarilla. El segundo amonestado en el 11 Fútbol Club. Enzo, Enzo Mendoza número 2 y el otro es Julio Cáceres número 4. Y en La Flecha tenemos amonestado a Mario González, que ya no está en el campo de juego, a Jorge West, que tampoco está en el campo. Tiro libre para La Flecha, le va a pegar a la pelota en tres cuartos de cancha, está el balón detenido, le va a pegar Cristian Acevedo. Tres hombres en la barrera, colocó el arquero del 11, el arquero Benítez, Emiliano Benítez. A ver con esta. La Flecha que busca el partido que está empatado 1-1. Le va a pegar a Acevedo, el juez que da la orden. Viene el tiro, arriba, muy lejos. A los autos la mandó Acevedo. Será salida desde la meta para el 11. Milena, el resultado, puntos, perdón, de los equipos antes de jugar, claro. El 11 Fútbol Club con 29 y La Flecha 27. Y estarían ahora con 30 y 28 con este empate si termina así la historia. Así es. Pelota de Monzón, a ver quién se lo lleva el partido o si termina empatado. Balón de Godoy, la deja para Agustín Manega. Por el medio, casi le queda luego a Godoy, pero José. Se va anticipando, en este caso Bogari, la tira por el medio. La tira Wilson al costado, le queda a Godoy y está. Saca el remate. La pelota que rebota en Southside Corner. La tiró al medio Wilson, la tiró al costado, le dio un pase a Godoy. El empate favorece más al 11 porque sumaría 30 unidades y se acerca a lo que es San Roque y Unión de la Criolla, que tienen 31 y 32, y La Flecha quedaría un poco más, con 28 un poquito más abajo. Le va a pegar a la pelota al velo. A ver con esta, va Marcos a entrar desde la izquierda, viene el córner, el centro, ganó arriba Bogari, la pelota que no se va, sigue el juego, no participa Alvelo porque estaba adelantado, pero no está adelantado, Vanega mete el centro, Cuaglero con el manotazo, la corre, ahí está Bogari, pelota en el área, busca el espacio, va a sacar el tiro, no hay nada, quedaron golpeados, fue al piso Bogari, no hay nada, dice el árbitro, salida por bajo para que la tenga Pablo Ceballos, transporta hasta la mitad de su propio campo, a ver con esta, anda deambulando en offside, ahora se acomodó Acevedo, con la pelota viene Godoy, Godoy que sacó, remata a cualquier lado, ¿no? Porque estaba apuntando para el córner. La tiene la pelota Romero, la deja Leandro para que busque otra vez, se prestan la pelota, la tiene Romero, le queda a Bogari, la tira larga, está adelantado el del medio, pero este no, se ve, ahí está, Agustín Manega habilitado en el área, tiene el gol, ahí está, no. Increíble lo que se perdió el número 8, Agustín Manega, solo, ni en sus mejores sueños se encontró tan solo como ahora. ¿Qué posibilidad desperdició el 11 Fútbol Club? Su compañero, que no recuerdo que estaba en posición adelantada, pero él no. Bachía marcaba con su mano que siga la jugada. Ninguno de los jugadores de la defensa de La Flecha reaccionaba. Y finalmente el número 8, Vanega, terminó definiendo de esta manera. Alvelo era el que estaba adelantado, por eso no participó. Ataca La Flecha, la deja Acevedo para que corra por acá el sector Romero. Se viene con la pelota Leandro, la marca es de Cáceres. Ataca La Flecha por la izquierda, qué caño, el tubo, ahí está, levántese, dice. Cuando Romero ganaba y se metía por la periferia, qué tubo de Romero. La recupera Pablo Ceballos en las puertas del área, rebote, córner. Corner para La Flecha, presiona y busca, quiere pasar a ganar el partido. Y se hace sentir la hinchada de La Flecha. Sí, la hinchada del barrio de La Flecha, en aquel sector, de cerca acompañado del equipo también, siguiendo por detrás del arco, que eran algunos hinchas, de 11 en este caso. Se vendrá el corner desde la izquierda, La Flecha que busca,
Ahí está Acevedo acomodando la pelota. Vendrá el córner, esperas Díaz en el área. Abre, levanta los brazos. Manos arriba, viene al centro de Acevedo. Primer palo, pica. El pique. Si lo pasaba el arquero, complicaba todo, pero bien atento Benítez. Se quedó con la pelota. La salida de Banega. Corta Sousa, da en Banega. Es lateral para la flecha. Me pareció que había dado en Banega, pero el lateral que viene para el 11. Juega la pelota ahora. A Marcos Alvelo corre por la izquierda. Va a ganar en velocidad a Sousa. Ahora lo tiene a Romero marcándolo. Se viene Banega por la izquierda. A ver con esta. Mete al centro. La pelota que va en la media luna. Corta Díaz. Viene Wilson ahora. Saca Wilson. Rechaza la pelota. Resta desde el fondo. Le queda a Ezequiel Banega. La mete por el medio. Marcos Constante que corta. Último hombre porque llegaba por atrás Monzón. Pelota que viene por el fondo. Sale rebotada. La tiene Sanabria, acelere la flecha, acelere con la pelota Sanabria, la juega por bajo para Acevedo, ataca la flecha, Cristian Pololo que se le va larga, la pelota vuelve Sanabria, está fresquito, corre todas, con la pelota ahora Monzón, la deja en el fondo para Cáceres, regala la pelota, rifa el balón, la tiene ahora Pablo Ceballos, levanta la pelota por la izquierda, no hay nadie. Estaba todo el tráfico por el medio, mire usted, salida lateral para el equipo del 11, 28 minutos y medio del segundo tiempo. Pelota de Acevedo, se viene Cristian de la punta hasta el medio, le robó quirúrgicamente a Agustín Banega, esa pelota se la quitó limpiamente, balón ahora por la derecha, la va dejando Ezequiel Banega para Agustín, Agustín con el autopase, va corriendo, va a ganar, va al piso, atente con esta, fue al piso Romero, otra vez a pelear Banega, falta contra Marco Constante, falta en ataque del hombre del 11. Estamos en 29 minutos de este segundo tiempo, 1-1 la flecha del 11 Fútbol Club. En este segundo tiempo vimos un poquito más de juego, vimos un poquito más de interés de ambos equipos. La flecha logró el empate con ese golazo de Cristian Acevedo y a partir de ahí el 11 bajó un poquito su nivel y subió la flecha. Ahora estamos en los 29 minutos, parejo, vamos a ver quién puede hacer la diferencia. Ataca la flecha ahora, la tiene Sanabria en la mitad de la cancha, la deja por bajo para que la tenga Cristian Acevedo, se le fue larga otra vez. La ataca el 11, se viene Godoy, no la dominó de primera, pero la sigue teniendo él. La toca hacia la derecha para que se proyecte Monzón. Va Orlando, el más veterano, y corre todas Monzón con la pelota. Monzón ahí está, levanta la cabeza, toque por bajo para Godoy. Alejandro con la pelota, calle media para él. Ahí está Godoy, toquecito por bajo para Banega. Levanta la cabeza, el tiro, a colocar quiso a las manos de Cuagliaro. Salida para la flecha, 29 minutos 52 segundos. Ya 30 de este segundo tiempo. Sale el arquero Cuagliaro, la manda a campo contrario, solo Sanabria recibió, la corre ahora a la pelota Romero, quedará para Pablo Ceballos, busca, protege la pelota, se la pierden, la roban ahora, la tiene Monzón, la toca por el medio, devolución de Marcos Alvelo que está tirado de atacante ahora, la tiene Godoy, la roba Ceballos, no quedó la pelota, Mendoza con el pase por bajo, sale ahora Sousa, la tira a terreno contrario, la tiene el 11 en el fondo, última línea para el lateral, va jugando ahora el número 15 Isaías que va, la juega Ezequiel Banega. La deja correr Marcos Alvelo. Balón que sale al costado. Es lateral para el 11 Fútbol Club. 30 minutos y medio. Para mí uno de los dos técnicos tenía. Y si tenemos la pelota, muchachos. Claro, se prestan mucho la pelota. Balón ahora de Banega. La deja Ezequiel en las puertas casi del área para Godoy. Mete el centro. Un centro, un pase le dio a Cuagliaro. Sale la flecha. Baje, 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 Alejandro. Va la pelota buscando Sanabria, corta Bogari en el fondo, la tiene ahora Monzón, otra vez con Bogari, en la mitad de la cancha ya terreno contrario, juega la pelota al 11, meterá el centro, Monzón corre, Godoy a las manos, otra vez de Santiago Cuagliaro, juegan todo con el arquero. Se va a realizar un cambio en Deportivo La Flecha, va a ingresar con la número 17 Alejandro Ford y se va a ir con la número 3 Marcos Constante. Ataca la flecha, va a buscar a Acevedo, Bogari que tiene controlada la situación, la pone en órbita pero la tira por el medio para que busque Godoy ganar, busca Godoy, gana la pelota, viene el número 15, se viene en el ataque ahora jugando Pablo Escobar, corre por el medio, se baña Pablo, lo derriban, no hay falta, levántese, salida rápida ahora para que vaya Mendoza, Mendoza que va, pisa la pelota, Gu corre, la recupera, hay falta de Mendoza, clara falta y tira la pelota y se puede ganar la tarjeta. Se puede ganar la tarjeta, me parece, por no por la falta, sino por tirar la pelota lejos. Con la falta acompañaba y después que quiso despejar la pelota sumó un poquito más, pero el árbitro no decidió. Se viene el cambio, Alejandro Ford. 32 minutos. Se va Marco Constante.
Ingresa con la número 17, Alejandro Fort. Tiro libre para la flecha, le va a pegar a la pelota Diego Romero. 32 minutos y medio del segundo tiempo, el partido que está empatado en uno. Le va a pegar Romero, viene el derechazo al centro, al área, saca Bogari. La pelota que queda en las puertas del área, la va corriendo Ceballos, en este caso para ganarla. Le va quedando el balón al recién ingresado, el número 10, perdón, va Romero. Va Leandro, lo derriban, falta, tiro libre. Tiro libre para la flecha, otra pelota detenida que tiene el equipo. A ver si la podrá aprovechar, quedaron tendidos en el campo de juego. Romero y su marcador. Godoy es el hombre que también estaba. El tiro libre para la flecha, a ver. Le va a pegar Cristian Acevedo a la pelota. Hoy metió el gol para el equipo antes mencionado. Tiro libre indirecto que tuvo la flecha cuando el arquero la volvió a agarrar en el área. Tiro libre ahora, 1-1 está el partido, dos hombres en la barrera, colocó el arquero Benítez, le va a pegar Cristian Acevedo, que se hace visera tapándose el sol, arco oeste de la cancha de la Criolla, le pega Acevedo, el tiro, afuera, salida desde la meta, para el 11 Fútbol Club, 33 minutos 40. La salida desde el arco para el equipo del 11 Fútbol Club, le va a pegar Benítez. La pelota que llega hasta la mitad de la cancha va buscando esa pelota Vanega. También Marcos Alvelo, que ponía el cuerpo, gana de cabeza Agustín. Lo buscan a Godoy. Pelota en la mitad de la cancha, la recupera la flecha. Juega la pelota ahora rápidamente con Pablo Escobar. Levanta la cabeza, pase por bajo para Díaz. Corta el juego bien. En este caso Isaías López, el número 15 del 11. Saque lateral, está Sousa, Carlos Sousa buscando receptor, va a devolver de cabeza Marcos Alvelo, la recupera Díaz, saque si quiere ganar, quita Bogari, pelota a campo contrario, la tiene ahora Leandro Romero, lo marcan dos, sigue Romero, salió bien de la presión de dos hombres, el toque por bajo que viene para buscándolo Acevedo, piden falta, no hay nada, juegue, dice el árbitro, lateral para el 11. Cristian Pololo Acevedo que está sentado en el campo de juego, lo viene a ver el árbitro. 35 minutos, últimos 5 minutos de partido. ¿Qué vamos a tener? Veremos a ver si llega alguna emoción máxima en esto que resta de partido. El lateral que viene, juega de manos Cáceres, va por la banda, atente con esta, acompaña Godoy por el medio del velo. Godoy la tiró tan larga que la termina mandando por línea final. La salida desde la meta para el equipo de la flecha. Hasta el momento pocas llegadas, solo insinúan. Sí, lo mismo que pasó en la primera etapa. Estamos jugando los últimos 5 minutos finales de este partido correspondiente a la zona A de la Liga San Javierina. En el primer tiempo supo hacer la diferencia el 11 Fútbol Club a ponerse a ganar el partido solo por la mínima. La flecha remontó en el segundo tiempo y apagó un poquito el ataque y el dominio del 11 Fútbol Club. Ataca ahora la flecha, la tiene Sanabria y está, tiene el gol, el tiro al arco, cerquita. Se fue la pelota, abriéndose al segundo palo, palo izquierdo de Benítez. El balón que fue picando desde aquí hasta que no besaba hacia la red. Por el ángulo que estábamos, no sabemos si entraba o si iba afuera. Del suspenso que llevaba esa pelota en cada pique. El balón que terminó perdiéndose por el fondo. La salida de Benítez, la tira hasta la mitad de la cancha. Devuelve de cabeza esa pelota Romero. Puso piernas de acero Ceballos. La tira por el medio, corre Acevedo, va a ganar. Ahí está Acevedo, el tiro al medio. ¡Gol! ¡Sanabria! ¡Gol! ¡Gol! ¡De la flecha!
Chá, golazo de Sanabria, de Renzo Sanabria. Yo le dije, el tiro era de ¿cómo decíamos? El número 7, Acevedo. Sacó el remate, pero el remate salió desviado. Un pase le salió para Sanabria, que llegó por adentro, arco a su merced. La manda a guardar, gana la flecha sobre el final. Le dije que nos deparará la segunda parte, los últimos minutos. Esto, el 2-1, la flecha por el momento le gana al 11. Gol de Sanabria, 37 minutos de la segunda parte. Y también decíamos que la flecha reapareció en este segundo tiempo. Viene el centro, pelota ahora en el área, y está el cabezazo, espera Acevedo, tiene que sacar Bogari, la flecha que está ganando sobre el final del partido, devuelve de cabeza Romero, la tiene otra vez a la pelota ahora, jugando Pablo Ceballos, el toque por bajo, el gol es de Acevedo, de Sanabria. Parecía el tiro de Acevedo todo. El tiro de Acevedo, pero salió desviado y gracias a Dios para los hinchas y para la flecha, ingresaba Sanabria y pudo convertir el segundo gol y darle esta victoria a la flecha, que lo dio vuelta al resultado porque iba perdiendo, lo empató y ahora gana el encuentro por 2-1 al 11, que bajó su nivel en el segundo tiempo y es ahí donde aprovechó la flecha para poder sentenciar y pasar a ganar el partido. Ya estamos en 38 minutos del segundo tiempo. La flecha que gana el partido, a ver con este tiro libre que tiene forma, metiendo la pelota en el área, Acevedo que busca, pica, le queda Benítez. La salida de Benítez desde el arco hasta la mitad de la cancha, va corriendo Wilson, que calculó mal, tiene que sacar Romero, va Diego, el cabezazo que viene para que Leandro, el otro, venga a ponerle el cuerpo, va Romero, lateral para el equipo del 11, 38 minutos y medio, últimos dos minutos y algo más de partido, la tiene la pelota Monzón, con la pelota el número 7, la tira al medio, casi la termina regalando, la tiene Mendoza, el central con el balón, ahí está Enzo, el toque por bajo por la izquierda para que reciba la pelota Isaías, ahí está López, la piden en el área, Godoy también está esperando, Vanega, el centro que está para la media vuelta de Marcos Alvelo, Agustín Vanega que venía, devuelve de cabeza Mendoza, pelota que va, otra vez rebota, atente con esta y está buscando Ezequiel Vanega la media vuelta, saque si quiere ganar, Díaz no quiere milonga, la manda al lateral, lateral para el 11, que busca en el final del partido, último minuto de juego, 39 estamos, lateral que viene, va recibiendo la pelota al velo, Marcos con el balón, la media vuelta, manzana rodeada, saca la pelota, recibe Isaías López, juega de aquí para allá, el toque por bajo, aguanta la pelota ahora Ezequiel Vanega, lo marcan dos, quería filtrarla, pero retrotrae la acción el juez, cobra la falta, tiro libre para el 11 Fútbol Club. Aprovechar este tiro libre, estamos en 39 minutos del segundo tiempo, es la última para el 11, vamos a ver si logra aprovecharla y empatar el partido, y la flecha tiene que defenderse a todo o nada. Una de las últimas, creo que podrá haber alguna más, 39 minutos 40, a ver si adiciona algo más el árbitro, jugamos hasta los 40 minutos, tiro libre para el 11. Le va a pegar a la pelota Monzón, Orlando que le va a entrar al juego, a ver, desde la izquierda viene el centro, pelota en el área, todo para cabecear, se lo pierde el 11, llegaron tres esperando adelante y el cuarto que cabeció, cuatro solo en el área, la defensa de la flecha hizo agua en el fondo ahí, diga que no terminó en gol. Diga que no terminó en gol y que el rebote no favoreció al 11, porque si esa pelota rebotaba un poquito más bajo, ingresaba, el arco estaba vacío, ingresaban cuatro hombres por detrás, no sé qué hizo la defensa de la flecha. Amonestado López, Isaías López en el 11, pero todos llegaban para cabecear. Por eso le decía, todos para cabecear, uno tenía que meterla al arco. Bueno, a veces entra uno solo y el gol. Aquí entraron cuatro y no fue gol. La salida del arquero Cuaglero a la mitad de la cancha, la peina Ford. Corre Acevedo, a ver con esta, la tiene Cáceres, tiene que sacársela de encima. La manda a terreno contrario, devuelve ahora, en este caso Romero. La tira por la banda izquierda, sacó esa pelota Leandro, la corre Ford, la vuelve a ganar Monzón. La tiene Cáceres en el fondo, presiona por acá el sector, el número 16 que es Sanabria. Autor del segundo gol, gana Sanabria, mete el centro, pelota en el área. Acevedo que llegaba, Benítez que la descuelga. Se termina el partido, pelota larga, ataca y va en un malón el equipo. Equipo del 11, saca Romero, Diego Romero la manda al lateral, lateral nada, se terminó el partido, ganó la flecha, a puro corazón y algo más, dio vuelta el partido, perdió 1-0, lo empató y con Sanabria, que para mí era el tiro de Acevedo al arco, le salió un pase, la termina definiendo al gol, ganó la flecha 2-1,
sirve para trepar. Sirve para trepar porque tenía 27, ahora la flecha pasa a tener 30 puntos. Está cerca de San Roque, Unión de la Criolla, el 11 Fútbol Club, igual se mantiene con 29 puntos. En un partido donde dominó un poquito más el 11 en la primera etapa y la flecha trataba de aguantarlo. De hecho, el primer gol del partido llega a los 40 minutos, cuando estaba por terminar el primer tiempo, y la flecha apareció para empatarlo a los 5 minutos con ese golazo de Cristian Acevedo, número 7, que tiene el equipo del barrio. Y después apareció a los 36 Sanabria, que ingresó desde el banco para marcar el 2-1 y pasar a ganar el encuentro. La flecha ganó y suma la tabla de posiciones. Sube y sube la flecha con esta victoria sobre el final del partido. Partido también bueno del 11, estuvo para ellos. Sí, tuvieron muchas tuvo ocasiones. Posibilidades. El 11 podía hacer la diferencia en el primer tiempo, en el segundo se quedó un poquito a la espera y es ahí donde resurgió la flecha. Y la flecha con el gol levantó también, fue bueno, un combo de cosas que terminó luego con aquel gol, pero también lo tuvo para empatar, o sea, podría haber sido para cualquiera. Ganó la flecha 2-1, le ganó al 11, ponemos punto final. Muchas gracias por acompañarnos, Emanuel Velázquez en las cámaras, gracias Milena. Gracias Rodri Quintana en los relatos, nos encontramos mañana, comienza nuevamente la Liga Verense, la segunda ronda, Huracán de San Javier recibe Huracán de la Criolla, así que ahí vamos a estar presentes también. Y hay hockey mañana, un torneo a partir de las 8:30 en el Club Las Rosters, en el Club Policial, así que las cámaras también van a estar presentes. También van a estar ahí, así que mañana con el verde de San Javier vamos a estar llevándole el partido de la Liga Verense con su homónimo Huracán de la Criolla. Será hasta la próxima, muchas gracias por habernos acompañado, gracias por tanto, chau chau.